Hola amigos del Apostadero, mi nombre es Darío del Gesso. Estamos en la sexta edición de la Expo Cuchillería y Militaria, acá en el Club Español. Y bueno, voy a mostrarles un poco de mis cuchillos y las cosas que yo fabrico. Bueno, acá les quiero empezar mostrando una especie de fusión entre wakizashi y una especie de sable criollo, de los que más conocemos acá como argentinos. Mi firma, y acá, no sé si pueden llegar a ver, esa nube que se ve, en realidad revela lo que es la mezcla de aceros con la que está hecha esta especie de wakizashi. El cabo es bien criollo, pero el estilo de hoja es simulando lo que es la estructura de una katana samurái, o bien el wakizashi, que es la katana más corta que usaban los samuráis. Después, un cuchillo también, algo relativamente fuera de lo común, que es un estilo revólver, le llamo yo, un diseño mío. El cabo, la idea es de que cuando se guarde en la vaina, que parece una especie de revólver de cowboy, los Colt, cabo de madera de wenge de África, el facetado, como para que sea que tenga un buen agarre ergonómico, tiene el mismo agarre de un revólver parecido, cuando quiera agarrarse más fino, como para comer al plato, o ese estilo de uso, o un skinner. Acá un diseño raro, no raro, pero es de estilo tracker, muy controversial de hecho. Es de una película de la que sería. Y por último les quiero mostrar también un cuchillo ya más fino. Tiene un fosfatizado negro, acero carbono, el fosfatizado para protegerlo del óxido, del trato, de los aceites. Una madera muy buena, queda muy lindo como para un uso, un utilitario, por ejemplo para ir de cacería o para ir a pescar. Así como comer en un asado, comer al plato, queda liviano, a pesar de que tiene un muy buen espesor. Bueno, espero que les haya gustado mis trabajos de esta edición. Y si quieren contactarme, van a poder ver mis datos ahí en la pantalla. DarioDelGesso@hotmail.com es mi mail, mi Facebook también, me buscan por Darío del Gesso. Y bueno, espero que les haya gustado mi trabajo. Saludos.